En un vestido bañado de sangre, al igual que sábanas y paredes, son las imágenes que distribuyeron los diarios sobre el impactante asesinato ocurrido el 24 de abril de 1989, el cual sacudió a la sociedad queretana. El nombre de Claudia Mijangos aún suena en la mente de los queretanos a 25 años de la noticia que despertó a una sociedad apacible a una cruel realidad, donde esa mujer privó de la vida a sus propios hijos. La madrugada del 24 de abril de 1989, Alfredo Gutiérrez Mijangos fue despertado por su madre, Claudia Mijangos Arzak, sin imaginar que este sería el último día de su existencia. Mijangos Arzak clavó sin piedad el cuchillo en su pequeño de tan solo 6 años. Él gritó ante el terrible dolor provocado por el objeto, lo cual hizo que su hermana mayor, Claudia María, fuera hacia su habitación para descubrir el horroroso escenario donde su madre empuñaba el arma que utilizó para arrebatarle la vida a Alfredo. Claudia María no soportó tal escena, ante lo cual reaccionó gritando a su madre para que se detuviera, pero Mijangos solamente lo hizo para asesinar a sangre fría a su hija, a quien momentos antes había persignado y perseguido por su hogar, ubicado en jardines de la hacienda, para así darle muerte tras varias puñaladas. La madre de 33 años de edad en ese entonces abandonó el cuerpo de su hija de 11 años en las escaleras para continuar con su brutal ataque a su propia familia, toda vez que Ana Belén, de tan solo 9 años, aún se encontraba en su habitación. De acuerdo a lo narrado en aquella época, finalmente Claudia subió al cuarto de su hija para acabar con su corta vida. Los cuerpos fueron arrastrados por la propia Claudia Mijangos hacia la habitación principal, siendo colocados uno sobre otro, llenando la casa de sangre de los infantes. La madre finalizó su acto al recostarse a un lado de los cuerpos hasta el amanecer. Fue hora más tarde de lo ocurrida la masacre cuando una vecina se acercó a la puerta de Mijangos Arzak y descubrió la escena que parecía salida de una película de horror, ante lo cual salió huyendo del lugar, no sin antes pedir auxilio a sus vecinos. Minutos más tarde, la casa de Mijangos se vio llena de oficiales, peritos e investigadores, quienes intentaban descifrar el misterio de lo ocurrido. En dicho lugar encontraron a Claudia sentada en la cama bañada de sangre, y a pesar de cuestionarles sobre lo ocurrido, la respuesta fue un tenebroso silencio. La mujer de 33 años fue trasladada a la clínica del IMSS para ser atendida por las heridas que tenía en las muñecas y en las manos, mientras que los cuerpos sin vida de los tres pequeños fueron llevados al CEMEFO. Mijangos fue interrogada y, según narró la prensa de la época, parecía no recordar nada de lo ocurrido, incluso creía que sus hijos se encontraban en el colegio. Ante tales hechos, Claudia enfrentó a la justicia en Querétaro y actualmente se encuentra recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepetpan, al sur del Distrito Federal, desde el 10 de septiembre de 1991 y hasta cumplir su internamiento en el 2019. Claudia Mijangos Arzak tiene actualmente 59 años de edad y se espera que al momento de su salida cuente con 63 años. Por otra parte, la casa del brutal crimen se encuentra en total desolación. Algunos investigadores de lo paranormal afirman que este lugar aún contiene la esencia de la tragedia, aunque vecinos afirman que no hay nada de extraño en la casa ubicada en jardines de la hacienda, la cual se ha encargado de proteger de aquellos curiosos que llegan al intentar desentrañar el misterio de este lugar que fue testigo del horroroso crimen de aquel 24 de abril de 1989, que este año se cumplieron ya 26 años de este brutal acontecimiento. Soy Carlos Acevedo y te invito a que te suscribas, comentes y compartas el video. Que tengas una excelente noche y que descanses, si es que puedes.